No se puede ser tan seco, ¿verdad? Aquí empezamos diferente, un nuevo cara a cara de rock jazz, lo mejor de vanguardia musical, ayer y hoy. Y hoy en este momento tenemos un nuevo invitado, nada más y nada menos que Boris Valenzuela, guitarrista, el hombre cultor de Téfiret, una de las bandas más sorprendentes de la década pasada a nivel local. ¿Cómo está todo Téfiret? ¿Cómo está todo Boris? ¿Cómo está la música? Hola Claudio, hola a todas las personas que están por ahí en el cibermundo escuchando, viendo, a la gente que le gusta la música. Bien, bien, la verdad que por este lado muy bien. Tranquilo, haciendo música siempre, estudiando, practicando, trabajando, bien, sin novedad. Novedades buenas siempre, pero tranquila por ahora, así que todo bien. Téfiret también está bien, está en un momento de cambio, ¿ya? Pero estamos bien dentro de todo, así que bien por ese lado. Vamos a empezar con actualidad. El último, sí, claro, single de Téfiret, la impresión, por lo menos de mi parte, fue un single muy sentido, una canción muy sentida. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Como este regreso, como digo, hay un regreso ahí que fue como que a mí por lo menos me apretó mucho, porque de hecho es lo que transmite. ¿Cómo se dio este regreso? ¿Cómo fueron, sobre todo después de casi 3-4 años? Estuvo bueno, la verdad es que fue todo súper rápido. Téfiret desde el 2020 que no toca en vivo y que no se reúne a ensayar siquiera. Solamente hemos trabajado, hemos teletrabajado, ¿cierto? Como estuvo de moda y de necesario en su momento. Entonces fue muy rápido. ¿Qué es lo que pasó? Que esa canción nosotros la teníamos guardada como descarte del último disco Alquimia, del 2018. Entonces, con los chiquillos, viendo de que ya pasaba el tiempo, que no podíamos coordinar, dijimos: hay que sacar este single. Y nos pusimos en campaña de empezar a mezclarlo. En realidad es como un anti-single, porque es como largo, tiene muchas partes, la temática es bien sentida, como decís tú. Entonces fue un proceso rápido. Se decidió, se trabajó y se lanzó. Ahora, también responde un poco a un momento crucial de la banda, que sucedió en este 2022, que fue que Cata se retiró de la banda en julio pasado. Entonces fue duro, pues, fue intenso, dio mucho que pensar, mucho que reflexionar, ¿cierto? Hubo un raconto ahí importante de todo lo que habíamos hecho, porque su presencia en la banda era muy importante, pues, a nivel de puesta en escena, a nivel conceptual también. Trabajamos mucho, se crearon letras en conjunto, entonces había un elemento importante que se iba de la banda y tuvimos que de alguna manera decir, seguimos. De alguna manera marcar la pauta de decir, vamos a seguir, vamos a parar, ¿qué vamos a hacer? Y se decidió seguir. Entonces fue una manera también de decir, no, esto hay que continuarlo y hay que tirar líneas para adelante. De hecho, es un buen punto lo que tú dices respecto a la puesta en escena, a la producción visual de Téfiret, la parte de los conceptos. En ese aspecto se notaba la presencia de Cata por un lado en el en vivo, y además la fuerza que le aportaba a los conceptos, las letras. Claro. Entonces, de alguna forma hubo algo ahí que marcó como ese remesón, como tú dices. Sí, pues estamos prácticamente en en el... ¿Cómo se llama este disco? Estábamos en el... en The Lamb Lies on Broadway. Justo estamos en ese momento. O sea, ya estamos pasando a Trick of the Tail. Estamos pasando en ese momento en que Gabriel abandonó a Genesis. Entonces... Ahora, ¿quién? Ahora viene que no, nadie sabe lo que viene, pero estamos en ese momento. Yo, claro, cuando la Cata se marchó de la banda, chuta, ¿qué va a pasar? Pues? Era prácticamente el Gabriel de nuestro círculo, pues, porque la puesta en escena y todo, aparte que nosotros somos súper fanáticos de Genesis, pues, entonces como que yo creo que nos sirvió de inspiración también para trabajar la puesta en escena y todo, así, es como eso. Vamos bien atrás, porque dígame. De hecho Téfiret es una de las bandas más sorprendentes del circuito a nivel local, con una mezcla entre rock duro, música chilena, algo de blues, claro, también. Claro. Y si no me equivoco, ustedes por ejemplo empezaron con el disco Regeneración, donde también, claro, ya presentaban un concepto, ya había ahí un asunto de viaje. ¿Cómo se dio, por ejemplo, estos orígenes ahí? Claro, a ver, hablar de la génesis de Téfiret, del inicio de Téfiret, yo creo que hay que hablar como del año 2011, antes de que la banda se presentara en vivo. Yo había salido de la U, era mi primer año trabajando, y estaba en Valpo, estaba... tocando con una banda que se llamaba En Blanco en ese momento, que era una banda que hicimos con los compañeros de la universidad, que era una cuestión re entretenida, donde había apertura para todo, onda rock, jazz, folclore, había como una mezcla así muy, muy amplia, improvisación, había mucha así como una música muy abierta. Pero yo después con el tiempo empecé a cachar como que necesitaba un espacio como para lanzar esos discos o esa música, en realidad, que era más de riff, más al hueso, con más ruidosa, con un concepto más bien claro. Yo creo que todo ese periodo pre-Téfiret me sirvió como para crear una identidad, una visión de más o menos de lo que quería, y ahí empecé a cranear eso, como en el año 2011, entonces dije, necesito hacer una banda que en realidad se destaque en el circuito. Se destaque en el circuito, tanto a nivel musical, a nivel conceptual, a nivel escénico. Entonces fue como todo muy, muy preparado de alguna manera, como que tenía claridad absoluta de lo que quería hacer y formar. Entonces me puse a componer música de esa manera. Y en ese momento me acuerdo que estaba escuchando discos que fueron fundamentales para crear el inicio de Téfiret. Por ejemplo, en ese tiempo estaba pegado con Sabbath, pero muy pegado. Así. Los dos primeros de Sabbath así me los aprendí de memoria. Así. No sé, ¿tú cachai? Pum. Birmingham 1970. Exactamente. Estaba como toda esa onda de Sabbath, muy, muy pegado en esa onda. Y me gustaba mucho la potencia que tenía la banda. Eso es lo que buscaba, como una potencia. Entonces también por otro lado estaba escuchando King Crimson, estaba escuchando el Construction of Light, que un disco que también me voló la cabeza. Picasso. Me dio otra apertura dentro de los discos que escuché en ese tiempo. Siempre fan de King Crimson y de todo el prog en sí, ¿cierto? Pero ese disco como que me mostró otra forma de ver la música, como de construirla. Se enfrentaba mucho con la música docta, creo yo, en el tratamiento de la guitarra, el tratamiento del stick, de la batería, como que todo era como un tejido que se iba creando. Y como yo vengo de una escuela docta, ¿cierto? Del estudio, me gustó mucho esa onda y empecé como a desentrañar ciertas cosas y tomar ideas de ahí. Y también siempre escuchando música latinoamericana, como que siempre he tenido como ese romance infinito con la música de tradición, o sea, de tradición latinoamericana. Siempre buscando sonoridad, sobre todo en lo afro. Es como un elemento que a mí me apasiona mucho. Así como que tengo una atracción así muy potente con esa música. Hay un djembe cerca y yo no me aguanto la gana de tocarlo. ¿Sí? Como que de ahí viene, no sé, pues, ¿cachá? De ritmos, por ejemplo, del Regeneración, el Fénix, esa parte final. ¿Cachai? ¿Cachai? Es como que tiene esa... Como que tiene ese andar como... Entonces yo creo que como que esas influencias se fueron dando, se fueron como cuadrando, y ahí dije ya, esto es lo que quiero hacer. Y empecé a componer en ese estilo, como tratando de conjugar esos elementos. Y ahí resultaron varios temas. Y empecé a buscar gente, pues, porque... Como ya tenía claridad más o menos de la estética que quería, que era una estética oscura, potente, ¿cierto? Que tuviera elementos de rock progresivo, del rock clásico, de la música de raíz, empecé a buscar gente, empecé a buscar personas. Y ahí llegó Gabriel Figueroa, si no me equivoco, que es un bajista, pero ya te pasaste, así de la escuela de Pastorius, así, seco. Que ahora está, parece que en Holanda, está tocando, pero un musicazo. Sí. Y que fue compañero mío en la U. Y estaba ahí también Rodrigo Severino, que es un batero así muy old school. Onda muy de Deep Purple, así, muy Ian Pace, John Bonham, esa onda. Y tocábamos con estos cabros, le dije, mira, tengo esta banda, o sea, tengo estos temas, toquémoslo. Ya, toquemos un rato así como para crear, para pasarlo bien, po. Y empezó a andar, funcionaban los temas, po. Y hasta que de repente sí dijimos, loco, los temas están listos, pero nos falta vocalista, po. Es un detalle importante, bueno, antes de pasar al capítulo que es la llegada de, en este caso la llegada de Cata, uh-huh. Una de las características que muestra Téfiret desde el inicio, precisamente el carácter ecléctico que tiene. No es solo una cuestión de tomar un estilo específico, sino de tomar esto de aquí, de tomar esto de acá, de también combinarlo con la energía, que es precisamente lo que también llama la atención de, en este caso, le llamaba mucho la atención de Téfiret, las producciones. Hay una energía ahí, hay una intensidad, claro. Ahí que hay ¿cómo se llama? Es un rock de guitarras con identidad latinoamericana y al mismo tiempo toma de otras latitudes. Claro, sí. Hay un elemento ahí que está escondido, porque es como un ingrediente así, no un ingrediente secreto, pero es importante, ¿cierto? Pero está un poquito por detrás. Claro, hay una reflexión interior, ¿cierto? Un sentido de observación interior, espiritual, ¿cierto? Energético, que siempre ha estado presente en Téfiret desde los primeros trabajos. Y eso tiene que ver con que todos los procesos creativos, compositivos, tienen que ver con estados interiores. No solamente es por hacer música, porque por hacer la artesanía de que nos gusta tocar la guitarra y armar una banda, sino que tiene que ver con la necesidad de hacer música. O sea, estoy haciendo música porque en realidad estoy sintiendo algo y necesito botarlo por algún lugar, ¿cachai? Entonces hay una reflexión ahí, por ejemplo, no sé, pues temas como Fracturados, así que son... muy oscuro, Fracturado del primer disco, el Regeneración, son súper oscuros, es porque realmente había una emoción ahí que decía, ¿qué saco con escarbar tan adentro? Buscando emociones que ya no siento, pensando, bla, 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 no sé, ya nada, ¿cachai? Como que esa onda, ¿cachai? Era así como muy necesario observar esas emociones y tirarlas a través de la música. Y así pasó con Dual, y así pasó con Alquimia, y así pasó también con lo que se viene, que ya vamos a llegar en ese punto, ¿cachai? Y cómo nosotros también vamos tomando colores, pues, para poder decir esas cosas. Por ejemplo, no sé, pues hay una reminiscencia permanente a los sonidos orientales, por ejemplo, a todos los modos musicales, ¿cierto? de repente algún modo gregoriano, o buscar alguna sonoridad distinta, ¿cierto? Que tiene que ver como con lo espiritual. Somos, yo creo que en general como que no, a todos nos gusta ese rollo como de lo espiritual, así como desde los latinoamericanos, ¿cierto? Buscando identidad en la cultura mapuche, por ejemplo, o buscando respuestas también en el budismo, o en el mismo árbol del Cábala, ¿cierto? Que, de donde sacamos el nombre, como que tiene, siempre tiene ese sentido como espiritual, ¿cierto? De buscar qué es lo que está pasando dentro y tirarlo para afuera. Hay una necesidad ahí, es un buen punto igual. O sea, eso es lo que también llama la atención de Téfiret. Hay algo que sacar de adentro. Y en ese aspecto, claro, Regeneración fue un disco bien crudo ahí. Sí, pues. Regeneración fue un disco crudo y es un disco muy bonito, muy bonito. O sea, yo creo que de los discos de Téfiret, para mí significa como esa infinita capacidad de tener las ganas de hacer algo y que suene bien y le ponís todo el cariño, ¿cachai? Como que esa es la cuestión. Yo creo que a todos nos pasa igual como con el primer disco, como que tenemos todas las ganas y el cariño, la fuerza, como para hacerlo con mucha energía, ¿cierto? Esos temas se hicieron casi de una tirada, ¿sí? Casi todos esos temas. Como te decía, estábamos en eso, estábamos con los chicos armando los temas estaban listos y empezamos a buscar vocalistas y yo le empecé a preguntar a mis compañeros, porque ex compañero en ese entonces, había recién egresado, ¿cierto? Y empecé a buscar, y todos como que decían, pucha, negro, sí, buena onda, pero es que sabéis que ahora estoy trabajando, oye, pero los temas son súper rockeros, como que nunca dábamos con alguien así, como que dijera, ya, sí, ya, toquemos, ¿cachai? Incluso hubo gente que estuvo bien interesada, casi como que logramos concretar una audición, pero no sucedió nunca. Entonces como que se empezó a dilatar ese tema, Y yo dije, ya voy a hacer un afiche. Y... A la antigua, sí, pues, tal cual. Voy a hacer un afiche. Banda necesita vocalista que suene a esto, ¿cachai? Y así como que colocamos las influencias principales, lo pegué en las salas de ensayo, lo pegué en las escuelas de música, lo pegué en la calle, así como caminando por Valpo, así... No sé, pues tenía 26 años, ¿cachai? Así como que andaba súper en esa, así. Y andaba buscando vocalistas y todos andábamos en eso, po. Hasta que con esta banda que yo tenía, que tocábamos en la U en Blanco, nos invitaron a tocar a La Piedra Feliz, que es un bar mítico de Valpo, po. Bonito lugar. Linda La Piedra Feliz. Yo no sé si todavía funciona, pero un lugar mítico, sí, de muchos años. Y nos invitaron a tocar para allá a una bienvenida mechona que estaba organizando la Escuela Moderna. Y estaba ahí, había un par de bandas súper buenas, lo pasamos súper bien. Hay un registro, un video de eso por ahí. Y... antes de tocar yo estaba así como en el backstage, estaba como muy así, no estaba ni ahí, no andaba con la energía buena como para andar haciendo camaradería, entonces me fui al backstage y estaba solo, ¿sí? Y me encerré así en una habitación que había, donde había unas chelas, algunas cosas para comer, tú cachas, por el catering, y yo estaba solo, por el resto estaba carreando, entonces estaba ahí practicando mis partes, así como odiando al mundo, y llega así como uno de los animadores de la cuestión. Y era un tipo así que yo no conocía. Entonces se sentó ahí y me dijo, oye, ¿tienes esta guitarra? Sí, le dije, no, mira, esta guitarra. No, esta guitarra no. Otra guitarra que tenía en ese momento. Y conversamos, y el loco era guitarrista, y empezamos a conversar, así buena onda, tomamos unos tragos. ¿Cachai? Así como que las energías se pusieron buenas así, en un ratito. Y le dije así como que de repente, sí, le dije, oye, loco, ¿sabes qué? Tengo un proyecto musical, tengo los temas listos, le dije yo, los temas están buenos, pero me falta un vocalista, bro. O una vocalista, le dije yo, pero tiene que ser una voz así, mortal, le dije yo. porque los temas están buenos, entonces tiene que darla así como la talla, ¿cachai? Tiene que ser un front o una front muy potente. Y este loco así como me dice, claro, pues, compadre, y me hace así, él está al frente, él está así como mirando para allá, ¿cierto? Yo estaba como al lado, y me hace así. Y yo miré así para el lado, y estaba la Cata, po, ¿cachai? Que ese día estaba animando, po. Estaba animando junto con él, po, ¿cachai? Y estaba ahí, y yo la miré, y así como que, ¡king! Así como que se me iluminó algo, así, porque yo ubicaba a la Cata de la Católica. Ella estudió en la Católica también un par de años. Y la ubicaba así como de vista, de repente nos habíamos saludado, entonces la miré y dije, loco, así, está bien, así como bacán, yo sé que ella canta, así, y la había escuchado, la había escuchado por ahí cantar Spinetta, entonces como que podría haber sido, po. Y yo le dije, ¿tú crees? Y me dijo, sí, por loco, me dijo, de más. Así que fuimos a... Puta, tocamos, porque no habíamos tocado todavía, tocamos ya con la energía así como más repuesta. Yo me iba yendo, así agarré mis cosas así, y esta chica estaba ahí, la Cata estaba ahí. Y ahí le dije, oye, disculpa, no nos conocemos, le dije yo, o si nos conocemos nos hemos visto nomás, pero yo tengo una banda, estoy formando una banda, ¿cierto? Aparte de tocar con En Blanco, yo toco con otros cabros, estamos haciendo un proyecto y estamos buscando vocalistas. No sé si te interesa, ¿cachai? Que pegué unos afiches en la escuela moderna. Y me dijo, sí, lo vi el afiche, pero como que me gustaron caletas las influencias, me dijo, pero no sé si yo, como que sea como mi estilo, así como mi onda, me dijo. Igual ella siempre ha escuchado rock, ¿cierto? De la cuna, ¿cachai? Pero como que en ese momento a lo mejor no estaba enfocada en esa música. Y me dijo, no sé si es como que sea como para mí, me dijo, pero puede ser, me dijo. Y me dio su correo, ¿cachai? Su correo electrónico. Y le dije, puta, bacán, pues le dije, ¿cómo sabes? De repente puede ser. Yo te mando unos temas y tú me decís si es que puedes andar la cuestión. Ya, pues, bacán, ya, cuídate, te digo la mano, así que estoy muy bien, chao. Y dije, oh, puta, mortal. Aquí, si tenemos vocal, si engancha bien, puta, vamos a tener buen vocalista. Se puede trabajar así, aparte que es músico, profesional, entonces puede haber buena onda, pues. Y eso, pues, ¿cachai? Me fui para la casa, seguimos ensayando con los cabros y yo le dije, oye, le escribí esta loca y no pasó nada. ¿Cachai? Como que nunca respondió. Y claro, se demoró un poco, pues respondió, ¿cachai? Dijo, oye, los temas están buenos, de repente podríamos hacer una prueba. Mail de vuelta, oye, bacán que respondiste, ya, sí, pongámonos de acuerdo, podemos estar y tal día, ensayamos tal día y tal. Ya, me dijo, coordinemos, y empezamos a coordinar, puta, se dilató como un mes el ensayo, ¿cachai? La audición. Y era súper brígido, porque yo en ese tiempo, como estaba súper fresquito de la U, estaba así cuadrado, así brígido, entonces como que escribía los temas como en la partitura, ¿cachai? Con la nota, así bien, la articulación correcta, así, todo muy así, ya, así, toca, ¿cachai? Como que aquí está el material. Qué divertida la cuestión, ahora como que lo pienso así, quiero armar una banda de rock así como... No, ¿quién hace eso? Bueno, Jimmy Page hacía eso. Jimmy Page era músico de sesión, con partitura. Claro, joven también, po. Cuando claro. Estaba partiendo, po. Entonces, claro, sí. Le pasé las partituras, le envié las partituras, ¿cierto? Y llegó un día. Y ensayamos, era un día lunes. Y cantó los temas. Así como que nosotros dijimos, oh, ¿te estás lista? Sí, ya, 1, 2, 3, y empezamos con los temas, ¿cachai? No me acuerdo qué tema habremos tocado. Probablemente tocamos Fracturados. Ya, me acuerdo que también tocamos un tema que se llama Amanecer, que es mortal, que es del Dual, que salió después. Tema muy íntimo, y parece que cantamos Fénix también, tocamos Fénix, y sí, como que cantó los temas así de una, así. Eché como que cantó nomás, pues yo creo que no se preocupó de que claro, no sé si es que si se preocupó o no de hacerlo bien o no. O sea, yo creo que sí, ¿cachai? Pero lo hizo naturalmente bien, esa es la cuestión. Se dio como no estaba tensa, así como que aquí, ¿cachai? Yo siento que lo hizo naturalmente bien. Igual eran los temas complejos, así como que habían cambios de metro, ¿cachai? Cambios de tono, era una cuestión entretenida. Y como ella estaba también en la U, puta, estaba súper bien para enfrentar esos temas. Así que terminamos la audición y yo así como que le dije, oye, mira, nosotros tenemos ensayo de estos días, tenemos una tocata agendada. Caché, yo tenía una tocata agendada y no había vocalista. Así como toda la presión así de tocar, pues, de sacar el proyecto adelante, pues. Y me dice, ya, pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Que quedé o no? Sí, le dije yo, sí, quedaste. Le dije yo, estaba con los cabros, así estábamos como todos así súper de acuerdo, po. ¿Cachai? Es súper simpática además, ¿cachai? Entonces como que, ya, sí, bacán, ya, bacán, así. Ya, que tal día, tal hora, bacán, ya, así. Y se fue la Cata así, nosotros así. Así quedamos los tres así, locos, así, bueno, así como contentos. Lo lograron. Sí, pues, estábamos, ya llevábamos meses tocando. Esto, como que armamos los temas fines del 2011 y el verano del 2012, enero, febrero, estuvimos ensayando. Marzo del 2012, abril del 2012, y ahí apareció la Cata, ¿cachai? Entonces llevábamos como 5 o 6 meses ensayando, pues. ¿Cachai? Entonces ella llegó y era cosa que cantara, ¿no? Entonces le dijimos, ya tenemos esta tocata, tenemos que preparar los temas. Y preparamos creo que 5 o 6 temas para una tocata, que fue el 1 de julio del 2012, en el patio Volantín, donde hicimos el debut de Téfiret. Es que es el cumpleaños de Téfiret. Antes de pasar al siguiente capítulo, debo decirte, no muchos músicos lo tienen anotado ese efeméride así de manera milimétrica, sobre todo con fecha, lo cual habla bastante también de la exigencia. Me acuerdo que una vez hablamos para el Chargola Fucking Fest Fem, en la Arena Recoleta, y me hace sentido también cuando de los ensayos, la exigencia, y lo cual es súper, bueno, hoy día ya la cosa ha mejorado bastante, pero habla harto, por ejemplo, el nivel al que aspira Téfiret. Ese nivel que los catapultó a otra división en Dual, el disco en que podríamos decir que fue como el álbum que lo dejó ahí, que lo dejó en el mapa. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué diferencias marcó respecto, por ejemplo, al trabajo anterior? ¿Cuál fue el aprendizaje que los marcó ahí ya como banda? Claro. Yo creo que la diferencia que hay con Regeneración es que en el Dual la banda está más afiatada, creo yo. Como que hay un sentido de grupo un poco más unificado, porque con el Regeneración fue todo rápido, ¿cachai? ¿Cachai? Como que la banda se formó en el 2012, ¿cierto? Después salió Gabriel, salió Rodrigo, entró Ricardo y entró Diego, y ahí grabamos el disco. Fue como rápido, ¿cachai? Y durante ese tiempo tocamos caleta, así como que terminamos el circuito Valpuviña, así tocamos en todos lados. En ese tiempo estaba bueno, había harto bar para tocar y la escena estaba rica. Pero todavía no estaba como la banda así como completamente formada, afiatada, como a punto, ¿cachai? Igual el disco suena súper bien. Después con el tiempo los temas van cambiando y uno va mejorando los arreglos, por ejemplo, va creando otros detallitos, que nunca termina igual la música, siempre tiene como esa continuidad, siempre se te ocurre algo nuevo. Pero los temas fueron grabados súper jóvenes, a eso como que me refiero, ¿cachai? No fueron grabados en verde, estaban bien, pero se notaba que la banda todavía estaba creciendo, ¿cachai? En el Dual ya hay la banda ya está asentada. Ya hay un sonido que está como más definido. La relación, por ejemplo, que hay entre la batería y el bajo en el Dual es así, brutal. Para los que han escuchado el disco, es súper bueno. Ahí el trabajo de Diego y de Ricardo es mortal. Diego entró a la banda porque era de la escuela moderna. Se fue el batero anterior, Rodrigo. Entró el Diego, que también era un tipazo, loco. Un músico muy bueno. Y con Diego teníamos la coincidencia de que nos gustaba mucho la música de raíz, sobre todo también el afro. Entonces el Diego captó inmediatamente esa cuestión, ¿cachai? Y con Ricardo se llevaba muy bien. Ricardo entró a la banda porque él había estudiado en la Católica. Entonces también había estaba como un lenguaje muy cercano, ¿cachai? Yo estudié ahí, entonces nos entendíamos súper bien. Y todo fluía. Entonces en el Dual ya estaba un poquito más sentada la banda, como te decía, un poquito más madura. Y hicimos más temas y más rockeros. Es como el doble de Regeneración, así como que todo como por dos, así, ¿cachai? Es un disco más complejo, es oscuro, eso sí, es oscuro. Es más oscuro que el Regeneración. El Regeneración es breve, de esos discos que son ricos de escuchar. Por lo menos a mí me gustan los discos que duran, no sé, 35 minutos. Me parece una medida súper buena, ¿cachai? El Dual es largo, dura casi los 60 minutos. Y los temas son disonantes, hay harta experimentación ahí. No sé, pues, hay unos riffs que son derechamente crimsonianos, por ejemplo, ese. ¿Cachai? Como que suena muy, muy del track, así, muy de esa onda. De hecho, hablando de la complejidad de Dual, voy a tomar una referencia con Rush, por ejemplo. Dual tiene que ver mucho con los polos opuestos, tiene que ver mucho con las contrapartes, ese choque de fuerzas permanente, lo cual hace de este disco le da una complejidad de, yo diría, incluso inusual en el medio, por lo menos hasta hace muchos años. Y de hecho eso fue lo que personalmente fue una de las cosas que más me llamó la atención de Dual, de Téfiret. Porque de hecho fue, debo decirlo, yo personalmente los conocí con ese disco y fue como, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se llegó, por ejemplo, a este concepto? ¿Cuál fue el detonante de explorar este lado de luz, este lado de sombra, y que se produzca esa simbiosis que terminó siendo Dual? Claro. Sí, pues tiene que ver con lo humano, con lo espiritual, con lo emocional. Cuando hice los temas del Regeneración, yo venía como saliendo un poco de una racha bien emocionalmente baja, ¿cachai? Entonces cuando empecé a componer esos temas, como que empecé a tirar para arriba, mi energía empezó a mejorar. Y empecé a escribir en un personaje ficticio, ¿cierto? Como tratando un poco de alejarme de la música, ¿cierto? No, casi nunca escribo en primera persona. Pero tratando de crear una idea de un personaje que asciende, ¿cierto? Que está abajo y que asciende y que sale a la luz. En el Dual es aceptar, ¿cierto? De que hay momentos en la vida que son derechamente oscuros, pero que también hay otros momentos que son muy luminosos. Entonces como que es la aceptación de las dos cosas, ¿no? De ahí viene un poco la idea del Dual, de aceptar la luz y la oscuridad, de entender que todo va girando. Por eso también este elemento circular, ¿cierto? En el Regeneración basamos la portada en el árbol de la vida, de la cábala, que lo hizo la Danila y la Vaca, que le quedó muy lindo. Y después en el Dual también hicimos con la idea de la circularidad, ¿cierto? De que todo en su momento está arriba, después está abajo, en otro momento está en medio, ¿cachai? Con el Ouroboros de la serpiente. Entonces como que por ahí va, ¿cierto? Como ir sintiéndose en la vida y ir aceptando ciertas cosas. Y ahí conceptualmente salen los temas, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues, son 10 temas y hay 5 y 5 que se corresponden, pues, así como está Ocaso está Amanecer, así como, por ejemplo, está Cenital, está Nadiral, ¿cachai? Umbral que abre, Rito que cierra, está el positivo negativo que es X ahí, ¿cachai? Entonces como que está todo como bien, bien armado, así súper articulado. Así. Casi un estilo, un disco de Tool, por llamarlo así. Exactamente. De alguna forma. Sí, bo, sí. Una de las cosas que llamó la atención precisamente fue el single Tierra, donde participa Pancho Sazo. Y, y aquí quiero hacer una observación muy personal, que una de las cosas que me asombró respecto a, lo digo así, respecto a Dual, respecto a Téfiret, es que tenía algo ahí que igual, aparte de la participación del maestro, también había esa cuestión de que tenía algo que recordaba mucho a Congreso, y que el hecho de que haya participado Pancho Sazo fue algo grande. Yo me acuerdo que me enteré por un amigo que me mandó el enlace, que en esa época, bueno, trabajo todavía en Canal Vía X, y me ha mandado el enlace. Y a mí me llamó mucho la atención, fue como esa cuestión que te hace clic. ¿Cómo se dio, por ejemplo, esta participación? ¿Cuáles fueron sus impresiones cuando le supieron, oye, Pancho Sazo va a cantar nuestro single? ¿Cómo lo que significó para ustedes porque no solo una colaboración, sino que hay algo ahí que se siente natural, se siente, llamarlo así, rico, en cierto modo? Hablemos un poco del tema, pues, de la génesis del tema, pues, como para llegar a ese punto. Ese tema lo compuse en invierno, así como no me acuerdo de haber sido como junio, en Valpo, en la casa, y fue un momento en que el Diego, que el batero, no estaba. Se tuvo que ir al sur, por X razón, y se tuvo que ir por meses, ¿cachai? Y nosotros estábamos así on fire, habíamos lanzado Regeneración, habíamos tocado caleta, estábamos entrando así a tocar en Valpo, así, ¿cachai? En cositas chicas, o sea, en Santiago, digo. Habíamos empezado a ir a Santiago, estábamos súper bien, y justo el Diego, pum, se tiene que ir. Hoy fue un momento así súper peludo, porque uno siempre tiene cosas en la vida que te detonan, porque te hacen levantarte en la mañana, porque, ¿cachai? Yo en ese momento estaba rockero y estaba emocionalmente muy bien, ¿cachai? Estaba en un momento rico de mi vida, ¿sí? Entonces como que se fue un detonante importante que era el batero de la banda, ¿cachai? Entonces la banda no estaba funcionando, entonces yo andaba como deprimido, tenía bronca, sí, tenía rabia. Yo hice ese tema, creo como un fin de semana, así como con la eléctrica colgada, así. Onda tomando té, paseándome por la casa, fumando unos puchos, ¿cachai? Una chelita por ahí entre medio. Y andaba así como buscando la sonoridad. Y de repente así como que empiezo a tocar cosas, me salen los acordes, ¿cachai? Como que fue como eso el génesis, ese fue el génesis, hasta que ya estaba así, ya estaba como la idea, el macro, y ahí digo en el riff, de a poco así. Y yo estaba muy contento porque era tan rock clásico, así, tan sabatiano, pero además estaba en 6/8, ¿cachai? Que es una cosa así como muy nuestra, po. Es un elemento propio, ¿cachai? La música en 6/8, la cueca, ¿cachai? Esa como energía que tiene el 6/8, el andar, ¿cachai? Que también está muy emparentado con el afro, ¿cachai? Y el blues, como, ¿cachai? Como que todo se empieza como a armar, así como que todo se empieza a emparentar. Entonces como que ahí de repente así, ¡pum! Me salió el tema, así, tenía una pizarra, escribí la letra, así, después la Cata cantó el tema, hizo sus correcciones, porque ella cantaba los temas, ¿cachai? Entonces adaptaba las cosas. Pum, 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 mostramos el tema, llegó Ricardo, lo armamos, y hicimos una maqueta, así, donde yo toqué la batería. Y se la mandamos al Diego, ¿cachai? Porque el Diego no estaba, todavía estaba en el sur. Y el Diego así, no sé si fue ese el detonante o qué, pero llegó lueguito, así. ¿Cachai? Como que yo cacho que cachó el tema, así como la onda, y justo volvió, así, ¿cachai? Y el tema era, ¿cachai? Como muy, muy de raíz, sentido, así, porque igual estaba como encabronado como con la sociedad, ¿sí? Por lo que le había pasado al Diego, etc. Y de repente así como dijimos, oye, loco, este tema está realmente bueno, ¿sí? Como que algo pasa, así. Como que no siempre sucede esto, ¿cachai? Porque hacemos temas y lo pasamos bien y rockeros, ¿cachai? Pero como que este tiene una cosita distinta. Y eso nos dimos cuenta, por ejemplo, tocando en Valpo. Me acuerdo que nos invitaron a tocar una vez a... No me acuerdo qué tocata, pero tocamos así como en un bar donde no necesariamente iba gente rockera, ¿cachai? Y tocamos el tema y después la gente nos preguntaba así, oye, ¿quiénes son? ¿Dónde lo escuchamos? Como que algo pasó con ese tema. Y así lo seguimos tocando y de repente estábamos con la Cata conversando y me dice, oye, ¿sabes que ese tema me imagino al Pancho Sazo así, cantando? Y yo así, ya, así como... Igual en volar, le dije yo, si hasta el quinto también lo cantaría bien, no sé, po, si puede ser, po. ¿Cachai? Y ¿sabes qué? Sí, loco, le dije yo, sí, te imaginas, y le invitamos, puta, ¿qué me dijiste, po? ¿Cachai? Como es de busquilla la Cata, así de movía, dijo, puta, yo puedo hacer el contacto ahí, ¿cachai? Así que ella habló con él, puta, Pancho Sazo, es un weón así, pero un maestro. O sea, para los que vivimos en Valpo, yo viví en Valpo, puta, casi 15 años, entonces, para los que andábamos por ahí, te topabas con Pancho Sazo, era como toparte, weón, adiós, po, weón. ¿Cachai? Era así como más bacán. O cuando andáis por Valpo y de repente pasa el Claudio Parra, va subiendo el cerro así con su mochilita, ¿cachai? Piola, po, como que es gente de ahí, es como que, es como todo en familia, como lo has escuchado toda la vida, es como encontrarte con tu tío, ¿sí? ¿Cachai? Como... buena onda, po. Y uno que lo admira, ¿cierto? De toda la vida. Entonces, puta, el Pancho aceptó, nos pusimos de acuerdo, entramos a grabar el Dual y dijimos ya, hay que dejar un momento para que el Pancho llegue, ¿sí? Para que el Pancho grabe sus voces. Entonces, el Dual lo hicimos lo grabamos en el 2015, puede ser, claro, en el 2015. Y el primer tema que grabamos fue el Tierra. Y este tema lo empezamos a grabar, lo grabamos, grabamos la batería en Estudio Azul, la guitarra la grabamos en el estudio del Seba Figueroa, que es un tipazo, que está viendo la batería, un muy querido amigo Seba Figueroa, guitarristazo también. Y los bajos los grabó Ricardo en su casa, porque Ricardo como sonista tiene todo para grabar en la casa, así como bacán. El equipo. Y la pose, claro. Y la pose la grabamos en el Parque Cultural, donde había una sala de grabación así bacán. Conseguimos un micrófono rico y todo. Y ahí llegó el Pancho. Así como que dijo el Pancho, ya, yo puedo tal día, así, a tal hora, ¿cachai? Porque él es profe de filosofía, pues entonces después de sus cosas de profe, se pasa un ratito al parque y ahí grabamos. Puta, y el viejo llegó, así, chiquillos, ¿cómo están? Así, buena onda, pasen nomás. ¿Quieren un tecito? Claro, dijo, un tecito, vamos a fumar un cigarrito. Se fumó un cigarro, escuchó el tema, así, le pasamos la letra. Ya, dijo, estoy listo. Nosotros así nos miramos, así como que no, ni tocamos el tema, así con la de palo, así, nada. Pues. Como que el caballero escuchó el tema, así, ya, estoy listo. Nosotros así, será, po. Démosle, po, ¿cachai? Esta parte la podríais cantar, le dijimos. No sabía, ni siquiera le dijimos, vaya a hacer la primera voz, o vaya a hacer la segunda, o vaya a cantar puro los coros. No, el loco dijo, ya estoy listo. Ya, será, po. Entró a la cabina, rec, empieza a cantar, loco, así. Y así como que... Y empieza a gritar así el tema, al cantarlo así, ¡Libertad! Así con esa voz de Pancho Sazo, así, loco, nosotros así no lo podíamos creer, loco. Mortal. Lo escuchamos, él lo escuchó y dijo, estamos bien, dijo, súper bien. Y nosotros nos miramos, nosotros, loco, así, ya te pasaste. Una toma. A la primera. A la antigua. La clavó, pa. La hizo. Ahí, no, te pasaste, el training del caballero, loco, te pasaste, ¿sí? Súper seguro, muy seguro y muy amable también, echando la talla todo el rato, ¿cachai? Así como muy tranquilo, ¿cachai? Lo escuchó, se fumó otro pucho y se fue, así, nosotros así, loco, así, ah, no, te pasaste. Que ahora que lo pienso, así como que digo que suerte, ¿cachai? Agradecer ese momento así muy, muy, muy lindo, muy potente. Un momento muy espontáneo. Muy espontáneo. Claro, pues nosotros así, así como saltando como cabros chicos, pues, ¿cachai? Bacán, bacán. Nos fuimos para la casa, el Ricardo empezó a mezclar. Y a mezclar todo el disco, pues, ¿cachai? Y empezó a mezclar Ricardo y me acuerdo que nos dábamos con el sonido. Como el Regeneración había tenido su sonido, ¿cierto? Y no había ido bien. Yo tenía en mente que el sonido de la banda subiera en un escalafón en cuanto a lo profesional, ¿cachai? Entonces, la idea que tenía en la cabeza era lograr cierto sonido, ¿cachai? Y nos estábamos dando con el sonido, y eso es desgastante igual, pues, porque el sonidista hace una, dos, tres mezclas, ¿cachai? Que es como lo habitual, pero si ya vaya en la mezcla número 12, es como que algo no está funcionando, ¿cachai? Entonces, puta, el Ricardo, que tiene varios colegas, se la mandó al Dani Ventura, que también es un tipazo, que es ingeniero de mezcla. Esa es su especialidad y trabaja en Estados Unidos. Él vive allá, tiene su familia y todo. Y lo conocemos porque estudió también música en la Católica. Y el Dani cachó el tema y dijo, ya, pero ¿cómo quieren que suene? No sé, por alguna referencia o algo. Puta, y ahí también, me acuerdo que estábamos con la Cata así conversando. Y yo le decía, puta, ¿qué disco puede ser? Así como, ¿qué disco le mandamos? ¿O qué canción le mandamos? Pues, ¿cachai? El Ricardo, me acuerdo que había mencionado el sonido del Toxicity, The System. ¿Cachai? Que es un buen sonido igual, pues. Sí. Es un buen sonido, pues. Es rico ese sonido, es muy bueno. ¿Cachai? Como que también es cálido, pero es bien punzante, es bien rockero. Pero a mí me gustaba más, por ejemplo, un sonido un poquito más frío, ¿cachai? No frío, sino que tuviera un poquito más de medio agudo, como que fuera más filúo, a eso me refiero. Como que fuera un poquito más heavy, ¿cachai? Andaba buscando como ese sonido, un poquito más cercano, un poquito más al metal. Y la Gata se lo iluminó, po. La Gata dijo así, Sabbath, po, dijo. Y yo la miré así y le dije, ¿verdad? Le dije yo, que sacaron el 13 hace poquito, po. El 13, sí. El 13, po. 13, sí. ¿Cachai? Y God is Dead, po. Escuchamos el tema, así, puta, ahí está el sonido, por loco. Pum, se lo mandamos al Dani para que lo mezclara. El Dani así le sacó el rollo, así, pero completo. Y lo hizo, puta, le quedó una mezcla mortal, po, ¿cachai? Entonces ya teníamos, antes de lanzar el disco, 6 o 7 meses antes, ya teníamos un single potente que era un buen tema, que estaba grabado con Pancho Sazo, que además estaba mezclado por un tipo que le colocó mucho cariño, le quedó excelente. Y nos faltaba un videoclip, ¿cachai? Porque ese era como el plan, de grabar, de tener un material que fuera como de la más alta calidad, ¿cierto? Para poder mostrarse y dar el siguiente paso, ¿cierto? Que era insertarse en otros lugares. En este caso, Santiago era lo más cercano. Entre medio de ese 2015 lanzamos el Tierra, ¿cierto? Nos fue súper bien, lo lanzamos, me acuerdo que lo tocamos por primera vez en Radio Futuro. No, en Radio Ritoque. Radio Ritoque. Radio Ritoque, sí, por la radio del rock en Valparaíso. Y ahí Marambio lo estuvo tocando, Marambito. Tuvimos que él siempre está a cargo del rocódromo, de la locución rocódromo. Entonces lo tocamos, yo no fui a la radio, la Cata fue, y lo tocamos así, y como que se empezaron a mirar así los conductores, así como, ¿qué onda? Así como que, ¿qué onda? Así porque de verdad, así como súper bien hecho, con el Pancho Sazo entre medio, el tema de la oreja, y ahí como que de repente se empezó a masificar la cuestión, así, ¿cachai? Y después René Chevasco nos llamó de la radio del Paraíso, nos llamaron, empezaron a llamar de todas, de las radios locales, ¿cachai? Empezamos a sonar, conocimos al Doctor Rock and Roll, ¿cachai? De la Radio Futuro, ahí el Doc, puta, tú cachai, un personajazo, un mortal, Doc, así dan ganas de estar al lado del Doc conversando, ¿cachai? Buena onda, le gustó el tema, puta, hicimos muy buenas amigas y de repente se empezó a propagar esto. Logramos tocar en Santiago en un circuito un poquito más amplio, nos metimos a algunos concursos y lanzamos el disco en abril del 2016. En el Parque Cultural Escárcel, puta, para una banda que no tiene ni siquiera 2 años, o sea teníamos 2, 3 años, pero en realidad fue todo como muy rápido, ¿cachai? Entonces como que creo que la banda no tenía una base de seguidores así tan potente, puta, llenamos el teatro. Hicimos la difusión que correspondía, mandamos a hacer afiche, todo, po. Hicimos ese video promocional del Tierra con Loro Ruidosamente, que también son unos cabros súper capos, muy amorosos también, el Iván y el Richard, que hicieron el videoclip, que es mortal. El Pancho Sazo, que accedió, loco, a ir a grabar un videoclip, ¿cachai? También eso se agradece caleta, ¿sí? O sea, caballero ya que tiene su edad, ¿cierto? Y toca en congreso, por loco, o sea, tenés que hacerte un huequito en la agenda, así, amable, ¿cachai? Un gesto súper bacán, pues, de su parte, bo. Fuimos a la playa de Laguna Verde a grabar con Pancho Sazo, bo. Entonces fue qué como, bonito, sí. Fue una cuestión así muy bonita, bo. Y bueno, lanzamos el disco a teatro lleno, hicimos un crowdfunding, loco. Es que eso es lo que pasa con Téfiret. Hicimos mucho, ¿cachai? Como que tiramos todas las cartas encima, así como que no... Yo me levantaba y ya estaba pensando en la cuestión, ¿cachai? La Cata, Ricardo, el Diego, yo creo que a todos nos pasaba, era como que todos poníamos mucho de nuestra parte para que esta cuestión funcionara. Entonces hicimos muchas cosas, pues nos fuimos a Argentina, en el 2015 estuvimos tocando en La Plata, estuvimos tocando en Buenos Aires... tuvimos la suerte de conocer a bandas progresivas, así que son pero pulentas. Y tocamos con Balbec, tocamos con Maestric de Brasil, que son unos locos así, pero te pasaste. O sea, Dream Theater no tiene nada que envidiarle a los Maestric, de verdad. Lo que pasa es que son brazucas, hablan en portugués, por eso nadie los cacha, ¿cachai? Es un mercado más reducido. Entonces conocimos mucha gente, como que estaba todo pasando, ¿cachai? Todo pasando, todo pasando. Fuimos a estos concursos del hard rock, ahí conocimos a otra gente más, ¿cachai? Estuvimos ahí estuvimos con Pirichos, con el Lobo Aranea, hicimos muy buenas migas con esa gente, me acuerdo también con Rainiero también nos escuchó, con la Denise de Aguaturbia también tuvimos buena onda, así como que, no sé. Te empezás a insertar en el medio de a poquito, ¿cachai? Con los tríos, ¿cachai? Con los tríos, que para mí tocar con trío, loco, o sea, yo era un niñito, así que iba en 7º básico y yo escuchaba trío, ¿cachai? Y los temas así jodidos, pues, unos temas así bien potentes, pues, y yo me acuerdo, tengo ese recuerdo de estar escuchando los tríos de niñito y después que los tríos así te inviten. Y te digan, loco, ¿sabéis qué? Ustedes están súper bien. O sea, lanzamos el Tierra y los tríos cacharon, ¿cachai? Y ahí nos invitaron a tocar. Y así como que, loco, ya no podíamos más. O sea, vamos a tocar con trío, loco, mortal. Así, ah, te pasaste, ¿cachai? Que también tocamos esa vez con Crisálida. O sea, yo Crisálida también lo ubicaba. La Cintia para mí, puta, no sé, pues con decirte que yo a la Cintia la trataba de usted, ¿cachai? Así como con ese respeto, ¿cachai? Al Atilio también, al batero, con ese respeto, porque yo conocía su trayectoria. Entonces yo lo respetaba mucho, entonces que me invitaron a tocar era así como una cuestión de verdad que es muy bacán. Puta, cuando tocamos con los tríos, con los Crisálida, me acuerdo que hicimos como 17 ensayos, loco. Así, así como que, loco, vamos a tocar con estos cabros, no podemos echar el pelo. Así. No, tenemos que estar al nivel, así, pero de una. Y yo sabía que no iban a tirar a abrir. De alguna forma, creo que el éxito se nota igual a kilómetros que el éxito de Dual, claro, no solo fue una fórmula, no solo fue por el sonido, por lo que estaban haciendo artísticamente, sino por lo que significó para ustedes en ese aspecto. O sea, giras en el extranjero, en Argentina. Claro. Acompañar grandes actos como a Trío, que lo entrevisté hace poquito. Claro. Que más encima lo que tú dijiste, que Pancho Sazo te dijera, grabar un videoclip y ya, no hay problema. Y de alguna forma queda esa sensación de que Dual fue como el disco que los puso no solo en el mapa, sino que los puso así a todos, en la mejor forma, en todas sus capacidades, a todos ustedes. A ti como guitarrista, el hombre del sonido, a la Cata como intérprete, ya había algo ahí que de repente, ¡pah!, volcán. Claro. Una base rítmica en que ya estaban trabajando ahí a full. Uh-huh. Entonces, profundizando un poco, terminar eso, da la impresión de que Dual, en cierto modo, para ustedes fue esa cuestión que los mandó a Júpiter, los mandó a Marte, los mandó ahí a... De alguna forma lo significó, no solo nosotros somos Téfiret y esto hacemos, sino nosotros somos Téfiret y estamos, pero en llamas. Sí, yo creo que eso fue. Como que cuando hicimos el Regeneración estábamos como con muchas ganas todavía, pero éramos una guagua igual, ¿cachai? Se nota, es un lindo disco, ¿cachai? Pero se nota que es el primer disco y a todos les pasa, ¿cachai? Pero en el Dual estábamos fire. O sea, hay temas en el Dual que yo lo escucho y yo digo, ¿qué le pasa a estos locos? Así, no sé, por ejemplo, Nadiral. Yo creo que, por ejemplo, Nadiral es como punk progresivo, ¿cachai? Porque es un riff así muy jodido, pero la forma de cantar, ¿cachai? La base rítmica es realmente punk, ¿cachai? Termina así como con esa energía. El tema debe durar como 2 minutos 30, ¿cachai? El riff es mortal, no lo toca hace cualquier tiempo. Eso ahí está. ¿Cachai? Como que... Como que tiene como... Es más rock and roll ese tema, el Cenital, ¿cierto? Que son los temas hermanos. Son como muy rock. Deseo también, que un buen tema, un tema muy oscuro. Muy basado en P.J. Harvey, que también es una de mis influencias, así, pero de las más respetadas. Entonces como que está más en llamas, como tú decís. Ahí fue, la apuesta fue doble. Rito, que es un temón así muy 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 ambicioso. Me gusta mucho Rito, tiene como la mezcla perfecta entre el proc y la raíz, como que es como una ecuación muy bonita, así, mística también, espiritual. Entonces como que sí, pues fuimos por más en ese disco y fue mortal. Tuvimos la posibilidad de tocar en muchas partes. Ahí hicimos nuestro primer bar de René, ¿cachai? Como que llegamos a ese lugar, tocamos en bar de René y ahí cachamos lo que era el rock and roll, ¿cachai? Como que cómo se vive, pues cómo es la movida, pues, la onda. Es lo más parecido que tenemos al CGB, ¿cachai? Sí, acá en Chile, pues. Es como que tú llegas y huele a chelas, ¿cachai? Huele a trasnoche y a rock and roll y todo el mundo está en la misma, ¿cachai? Y los locos te cachan y escuchan tu música y son críticos. Te dicen, no, sabéis que está bueno esto, pero aquí, pero acá. Es como buena onda, sudado, entero, ¿cachai? Entonces está bueno. El Dual es un disco que nos abrió muchas puertas, muchas puertas. Estoy muy contento de haber trabajado ese disco con Téfiret. Muy contento. Como todos los discos, uno después lo ve en retrospectiva, hay varias cosas que se podrían mejorar, ¿cierto? Después por eso se hacen trabajos posteriores o remasterizaciones, pero está muy bueno, en su totalidad está súper bueno. Es un disco que está muy bien armado. Así que sí, un disco muy querido y nos abrió muchas puertas y nos colocó en otro lugar. Volviendo un poco a Tierra, es una... Yo puedo decir por experiencia que es uno de los números altos en cada espectáculo en vivo de Téfiret. Y repasando un poco el riff, da la impresión de que si generalmente los discos se hacen con ¿cómo se dicen? Se entienden, se digieren por completo. Tierra de alguna forma fue como algo así como guardando las proporciones. su propio Smoke on the Water, en cierto modo, porque hay un riff reconocible, hay un estribillo reconocible. Además, la imagen del el videoclip fue la imagen de alguna manera marcó la imagen de Téfiret, para dónde iba la cosa. ¿Cómo tú ves el hecho de que compusiste el hecho de que tanto un riff, tanto un coro marcaran, por ejemplo, de alguna forma, porque al final es eso, marcan de alguna forma la carrera de Téfiret, marcan ese punto de inflexión? ¿Cómo ven eso? Sabiendo que porque una canción grande, ¿cómo ven ustedes esa grandeza ahí? Hay varias formas de mirarlo, ¿cierto? Como que uno le tiene mucho cariño a esa canción. Afortunadamente no hemos sido tan famosos como para llegar a odiar el tema. Así que chavo que de repente así como que, no sé, por Radiohead le dicen toca Creepy, así como... ¿sí? Pero todavía no llegamos a ese punto. Es un tema que lo queremos mucho y en su totalidad yo creo que en cuanto a la artesanía, un tema bueno, es orgánico, no tiene cosas de más, tiene un buen riff, ¿cierto? La letra es súper contingente. Yo creo que es como una letra universal. Yo creo que eso es como que también hace que de Tierra que sea un buen tema, una buena obra de arte. Por ejemplo, no sé, me recuerda mucho el tópico de la resistencia, como lo abarcan, por ejemplo, los Jaiba en el Indio Hermano. ¿Cachai? Como que esa es la idea. ¿Cachai? Yo soy persona, soy hombre, soy mujer, soy un ser vivo, ¿cachai? Y no soy así, soy parte de este ecosistema, no soy parte del sistema, ¿cachai? Este sistema a mí no me va a obligar, ¿cachai? O sea, estoy yo primero, después está el sistema. Entonces yo creo que esa es como una postura de vida igual. Yo creo que a muchas personas le debe hacer sentido por eso. Porque yo creo que todos tenemos nuestras batallas, pues cada uno tiene su propia lucha. Porque al final todas las luchas son la misma lucha. Entonces, yo creo que por eso llega también. Porque es rockero, porque tiene elementos de raíz, etcétera, porque está bien grabado. Pero tiene esa temática, ¿cierto? De que estamos viviendo una lucha constante. Siempre hay un opresor, siempre hay un personaje que es el villano, pues siempre hay un dejo de egoísmo, de interés, pues de querer pasar por encima del otro. Yo creo que eso es lo que Tierra manifiesta, que no vamos a caer en eso porque somos libres, pues somos personas, ¿cachai? No somos material del sistema, ¿cachai? No somos la carne para la picadora, como decía la Polla Record, ¿cachai? No somos Welcome to the Machine, como decía Pink Floyd, Waters Gilmour. De ahí ese salto, vamos a saltar 2 años más, que de hecho es, entre paréntesis, es algo admirable y poco usual, por ejemplo, hoy día bandas que hayan tenido una frecuencia o tengan una frecuencia de lanzamientos discográficos. Entonces, por ejemplo, los lanzamientos son cada 2 años. Por lo menos contando estos 3 trabajos, y eso igual habla harto donde el momento en que por lo menos se encontraba en la década pasada. Habla de la exigencia, el hecho de poder ensayar constantemente, perfeccionar un espectáculo, y ahí donde creo que se capitaliza el éxito el que yo, para mí por lo menos un trabajo muy ambicioso, quizá el más grandilocuente de ustedes, que sería en este caso Alquimia. ¿Cómo se llegó, por ejemplo, cómo se llegó a este salto ahí hacia algo más ambicioso, hacia el hecho de expandir ya la sonoridad hacia otras latitudes? Porque de hecho es un disco de varias dimensiones. Sí, pues. La continuidad de los trabajos yo creo que tiene que ver, ¿cierto?, con la gana y con el compromiso que hay de los integrantes. Eso es como fundamental, porque si está el compromiso, está la gana y hay cariño y está la motivación, como que todo eso se traduce en hacer más cosas, en querer hacer más cosas. Por ejemplo, como la banda estaba funcionando, ¿cachai? Como la banda estaba funcionando bien durante todo el proceso de Téfiret hasta el 2020, yo siempre estuve componiendo. ¿cachai? O sea, estábamos grabando y yo ya estaba componiendo el disco que venía. ¿Cachai? Por ejemplo, cuando estábamos grabando el Regeneración, yo estaba componiendo el Dual. Cuando estábamos grabando el Dual, yo ya estaba componiendo el Alquimia. Entonces, como una continuidad, como todo estaba funcionando bien, uno se motiva, le pasan cosas, ¿cierto?, en la vida cotidiana y la va traduciendo en música. Por eso yo creo que había como una continuidad, porque había ganas y porque había material. Y aparte que a mí personalmente me gusta componer, ¿cachai? Me gusta ese momento en que está el instante creativo, ¿cierto? El instante de la musa, por así decirlo, cuando pasa de repente algo, pum, te atraviesa y tú decís, loco, esto, si te vaya a tu instrumento, te vaya al piano, ¿cierto? Generalmente me ocurre así. Y llega ese momento en que está la musa inspiradora que pasó, o algo que pasó por el aire, te llegó aquí, lo traducí en música, pero también me gusta el otro momento, que no es solamente la inspiración, sino que el momento en que tienes que componer la canción, como tú ordenáis las partes. Porque tú, por ejemplo, tú tenías una idea chiquitita, que puede ser un riff, y tenías una estrofa y tenías, no sé, un precoro o un puente, ¿cachai? Y ahí ese es otro trabajo, porque tenéis que darle una orgánica a las partes, ¿cachai? Ese proceso me gusta caleta, ¿cachai? Ese proceso de la construcción de la música, ¿cachai? Como de tomar las partes y darle forma. Entonces, como a mí me apasiona eso, ¿cachai? Siempre había material. Afortunadamente siempre hubo material, pues nunca así como que tuvimos crisis creativa, ¿cachai? Yo soy un devorador de música, sí, pero puta, me gusta leer, ¿cachai? Siempre trato de estar leyendo algún libro, ¿cachai? Pero si tú me preguntas a mí, mis libros son los discos, ¿cachai? Entonces como que siempre ha estado esa motivación de hacer música. Y por eso los discos son seguidos, siempre hubo material. Y aparte que vais conociendo otras cosas, pues eso es lo rico, por ejemplo, de ir tocando en otros lados. Por ejemplo, cuando estuvimos tocando en Argentina, cuando empezamos a tocar más en Santiago, cuando empezamos a tocar, ¿cierto? Nos fuimos de gira al sur de Chile, estuvimos tocando en Valdivia, en Conce, en Temuco. Entonces como que vais conociendo bandas y vais cachando influencias y eso te va renovando. Por eso es súper importante de repente salir para afuera, pues. Ahí cuando te dicen, no, es que no tengo inspiración, puta, es que hay que salir a buscarla. Sí, pues hay que salir a buscarla, tenéis que salir a vivir, ¿cachai? Si te quedáis en la casa sentado no pasa nada, ¿cachai? Tenéis que salir, a conocer gente, a ver otras bandas, a ver cómo lo está haciendo tu colega, qué podéis rescatar de ahí. Entonces, eso ayuda a caleta. Por eso también hubo siempre material nuevo. Y cuando hicimos la Alquimia, la constante iba hacia arriba, ¿cierto? Partimos en Regeneración, el Dual, llegamos a un punto, entonces el tercer disco era llegar más arriba, pues, según nuestros propios estándares. O sea, lograr mejor sonido, lograr mejor imagen, montar shows, así que fueran así como realmente potentes, ¿okay? O sea, por ejemplo, no sé, pues tuvimos la suerte de compartir escenario con la Fry White Canvas, ¿cachai? Que ellas estaban como en el mismo punto de nosotros, ¿cachai? Que las cabras son bacanes, pues, son súper profesionales, pues, estábamos en el mismo punto, teníamos recién un material recién sacado, ¿cachai? Nos conocía súper poca gente y observamos cosas en ella que también nos hicieron un feedback de vuelta, pues. O sea, las cabras súper preparadas y concentradas de su imagen, ¿cachai? Como que empezamos también a darle una vuelta de tuerca en eso, ¿cachai? Porque vimos a ella y a otras bandas que también empezaron, Exocet, me acuerdo, no sé si existirá esa banda todavía. Pero esos cabros también, pues, como que están muy, muy preocupados de su imagen, entonces también nosotros empezamos a trabajar eso, como que empezamos a ver la importancia de la puesta en vivo, ¿cachai? Porque salir del garage y de los bares a plantarte, ¿cierto?, en un escenario grande, donde tenía una técnica grande, donde tenía una iluminación grande, donde podía hacer proyecciones, es otro concepto, ¿cachai? Otro nivel de preparación, pues ahí ya no solamente basta con que toques tus canciones bien y saltís en el escenario y las subís todas. Tiene que haber una coherencia conceptual, ¿cachai? Que se va trabajando. Entonces, eso es lo que logramos con Alquimia, ¿cachai? Como subir a la banda a esos niveles, ¿cachai? Para poder después eventualmente tocar con otras personas que están en las ligas un poquito más grandes, ¿cachai? Porque la banda no es solo la banda, está el sonidista, está el iluminador, está el maquillaje, está el vestuario, está los roadies, Entonces necesitáis, exactamente, logramos tener un equipo para la alquimia, un equipo grande, ¿cachai? Trabajamos con personas que se dedicaban a eso. Entonces, en palabras simples, yo creo que llegamos a la profesionalización. Ese es como el punto de la alquimia. De hecho, y hablando de producciones audiovisuales, el videoclip que hicieron para Altavoz, que fue el primer single, si no me equivoco, fue algo totalmente inédito. O sea, lo grabaron en las calles de Valparaíso, toda una producción. Me acuerdo que vi fue como el primer adelanto. Recuerdo que vi el video y fue de verdad algo así como, ya, ¿qué está pasando? Y de alguna forma eso también marcó como el cambio, no el cambio, no sé si llamarlo cambio de imagen, pero que también tiene que ver el hecho de que y eso creo que hay que tomarlo como una cualidad, una virtud, ninguno de los tres discos de Téfiret se parece uno al otro. Y un mérito sobre todo en estos tiempos de que la producción es uniforme, de qué es lo que quiere, por ejemplo, a veces los sellos grandes y todo eso. Sí, ¿Cómo se llegó, por ejemplo, a lo de Altavoz? ¿Cómo se generó todo esto que de repente uno dice, ve ese video y dice, ¿dónde está? Mira lo que está provocando, que también tiene que ver con el mensaje en cuestión de alquimia, que es un mensaje de trascendencia, ya un punto casi, ¿cómo se podría decir? Mensaje, de entregar un mensaje ya de carácter universal. ¿Cómo se gestó esto? A ver, el Alquimia y el Altavoz y toda la lista de canciones que están ahí, la mayoría se compuso entre el 2016 y el 2017. El disco fue lanzado en agosto, el 25 de agosto del 2018. Entonces los 2 años previos fueron de creación. En el Alquimia hubo mucho más trabajo de taller. Porque la banda ya tenía un sello, ya tenía una identidad. Ricardo tenía un lenguaje ya propio. Esteban, que llegó a reemplazar a Diego, que tuvo que abandonar la banda, el Diego en medio de la gira del Dual, tuvo que abandonar Téfiret y entró Esteban. Esteban lo conocíamos porque era baterista de una banda muy amiga nuestra, que es Cafod, donde toca el Carlos Cruz con la Paula de Marco y el Juan, que es su hijo, y tú los cachai, pues es una cuestión re linda, sí. Entonces el Esteban tocaba con ellos, pues Luquita también tocaba ahí la guitarra, entonces como que dijimos, puta, este cabrón el Esteban está como bien, como para tocar, puta, llamamos al Esteban, el Esteban aceptó, feliz, porque le gustaba mucho Téfiret, y el Esteban llegó a aportar mucho en cuanto a la creación, en cuanto a los arreglos, ¿cachai? Tenéis la música, ¿cierto? Tenéis, como te decía, el riff, la estrofa, el coro, un puente, etcétera. Pero todo eso, después se le van añadiendo cosas, todo lo que es los cortes de batería, las frases del bajo, el teclado, etcétera. Trabajamos con Gabriel, con el Gori, que también lo quiero muchísimo, si en algún momento ves esta entrevista. Gabriel Gori, que es Rick Wakeman, es capaz de todo. Gori todo lo puede. Es un tipazo el Gori, pues entonces empezamos a trabajar con estos chicos, ¿cierto? Que son bacanes. Entonces hubo mucho más trabajo de taller, ¿cachai? Como que en el Regeneración y el Dual yo traía como muy a fondo así la idea, ¿cachai? Entonces había espacio para crear la línea y todo eso, pero en el Alquimia nos detuvimos un poco más, ¿cachai? Así como que ya, yo propongo esto como compositor, esto es lo que se puede hacer. Y entonces empezamos a explorar un poco más, ¿cachai? A explorar ideas, nos demorábamos en eso, es un proceso también complejo, a veces súper agradable y entretenido, donde todo fluye y a veces también hay tensiones, ¿cachai? Puta, no sé, puta, yo hago un riff de guitarra, ¿cachai? No sé, ¿cachai? Como que tenía esa idea y no sé, y otra persona te dice, ¿por qué no haces? ¿Cachai? Y ahí como que varía un poco, o no sé, y se produce ese diálogo, a veces uno cede, a veces no cede, a veces uno pide cosas para que lo haga el otro, entonces como que también está se tira y afloje así. Es como una relación, es como una relación de pareja, tú cuando, ¿cierto? Cuando vais construyendo algo y te vais acomodando, ¿cachai? ¿Cierto? Cuando tenéis como una relación así, vais creando algo y se van conociendo y se van acomodando. Yo creo que la alquimia en el punto en que uno se empieza a acomodar, ¿cachai? Para que todas las piezas encajen y empiecen a funcionar bien. Fue un periodo lindo así, de creación. Estuvimos todo el 2017 encerrados, así, ensayando, loco, puta que ensayábamos, horas, así, 2 veces por semana, cansados también a veces, pero estuvo bueno, el Esteban propuso mucho, siempre se lo he reconocido y él lo sabe también, propuso harto, cortes sobre todo, filtro de batería, arreglitos, cositas. Ricardo también desde su trinchera, aportando a la línea de abajo, harto. La Cata también desarrolló un lenguaje propio, una forma de cantar que en la alquimia está más consolidada. En el Regeneración y en el Dual, en el Regeneración sobre todo, la voz es más bien aguda, por ejemplo. Está en ese registro más bien agudo. En el Dual medio agudo, ¿cachai? Pero ya en el Alquimia empieza a aferrarse más a los graves la Cata, entonces también va explorando otros sonidos y tiene que ver más con su color, ¿cachai? Como que se encontró más con su color. Yo también guitarrísticamente perfeccioné ciertas cosas, cierto, amplié el lenguaje, uno que está, cuando mientras más tocáis, mejor tocáis, ¿cachai? Entonces como que esa era como la onda de la Alquimia. Y los temas también pues se hicieron así muy seguidos, muy seguidos. Me acuerdo que en ese entonces, en el año 2015, había salido el Hand Cannot Erase, si no me equivoco, de 2015 o 2016. Sí. Por ese 2015, por esa época. Exactamente. Y estaba fresquito. Y el año 2016 vino a Chile, parece que estuvo en el Cariola. Bueno, el Copulicano. Cariola 2015 con 3 noches. Y el 2016 cerró el ciclo de Hand Cannot Erase. Claro. Nosotros lo vimos en el Cariola, la última noche, me acuerdo, que tocó Trains. Estaba solo y nosotros hacía así como baboso. Así. Y en ese tiempo estaba escuchando ese disco. Ya habíamos lanzado el Dual y yo tenía fresquito el Hand Cannot Erase, que lo tenía acá. Así como que muy en esa onda. Así. Y en ese entonces, en el año 2016, la P.J. Harvey había sacado el Hope 6 Demolition Project, que también es un disco que me marcó una pauta, sobre todo temáticamente en lo social, por las letras, que son muy conscientes con la realidad que está observando o que ella observaba en ese momento. Entonces, de esos 2 discos, por ejemplo, nacen esas cosas. El mismo Altavoz era básicamente como un plagio a la P.J. Harvey, así al To Bring You My Love, parece que se llama el disco. ¿Cachai? El altavoz era así como en otra onda, era así como... ¿Cachai? Que suena como P.J. Harvey. Sí. ¿Cachai? Era como esa onda, güey. Yo estaba así como tocando el tema, así como en la casa y plagiaba a la P.J. Harvey así todo el rato. Así. Entonces, uno se da cuenta, ¿cierto?, de los parecidos y todo, y dice, ya, pero esta cuestión se parece mucho, así disfracémoslo un poquito, pues. Entonces como que empecé a variar el riff, entonces pasó a ser como que ahí cambió el sonido y ahí se empieza a trabajar, pues, y dije, ya hay que darle más onda, más tempo, un poquito más de onda, ¿cachai? Más latinoamericano, así, más movimiento, hasta que se quedó, ¿cachai? Se quedó así y ahí, pues, y ese es el tema, pues. Y ahí y yo cantaba, así me acuerdo que hacía el tema, así. Tenía un vecino que estaba como pegado y era el día domingo, así como a las 11 de la noche, y yo estaba, ¡ya no las puertas! Así como, y el vecino empezó a tocar la puerta, así, dije yo, oh, perdón, que me embalé, que así como gritando, así cantando cosas, porque de repente de ese decir cosas así al azar, tú grabáis con el celu y después lo escucháis y decís, oh, dije esta palabra, pum, la escribías. Después dije, oh, esta palabra, ¿cachai? Y vais como uniendo ideas, después, no sé, pues, procesos de creación. Y así nace, pues, el altavoz, pues como que también estaba muy en ese momento, estaba bronca. El rock and roll también sirve para eso, pues, para tirar la bronca para afuera, yo creo. ¿Cachai? Como que... Claro, expulsar los demonios, po, porque si no te podrís, po. Entonces como que tenía mucha rabia también, tenía rabia con el sistema también un poco. También que ahora que estamos así como en esto, me acuerdo que tenía un poco de rabia con el chaqueteo que hay un poquito a veces entre los músicos, ¿sí? Como que a veces vaya a tocar y hay gente que es muy buena onda, pero hay otros locos que no son tan buena onda, como que se nos nota igual lo tercermundista que en ese sentido, así como que, o las rivalidades, así como que la escena es tan pequeña, ¿sí? Nadie quiere que le quiten su pedacito de escena, ¿cachai? Pues tonteras, ¿cachai? Que en ese momento como que yo decía, ¿qué loco? Si hay que tocar nomás, ¿sí? ¿No? Tranquilo, ¿sí? Buena onda, ¿cachai? Pero igual así como decía, ¿sabéis que a la gente que nos quiere tirar para abajo, no lo van a conseguir? Tan fácil no. Así que... Y se mezclaron, pues, ¿cachai? Como esa onda, pues como esa visión de lo social, con esa visión de acallar un poco, así los ladridos externos. Y eso, pues. Y después hicimos, bueno, grabamos, ¿cierto? El tema lo grabamos, este tema. Aquí también hicimos crowdfunding y no logramos la meta esta vez porque era mucha plata. Pero igual nos sirvieron las lucas y todo, pues. Ahí ya fuimos a Estudios del Sur. Grabamos la voz en Santiago, puta, se invirtió lucas. Se invirtió lucas para que sonara así como bacán. Pues, trabajamos con Cristian Mardones, con Senpai. Tricino. Sí, puta, una de las personas más luminosas que he conocido, loco. Ha sido una disposición así muy bacán, de verdad. Muy, muy buen chato Cristian. Y muy sabio también, pues tiene años de circo, entonces las cacha todas. Entonces nos ayudó en el proceso de producción, el Cristian, el disco fue una colaboración de productores. Yo me acuerdo que la banda estaba muy clara, yo estaba muy claro de lo que quería, Cristian estaba muy claro, Dani, que también mezcló varios temas, estaba muy claro. Entonces fue como una colaboración de la producción que al final hace que estuvo súper bueno. Y el video lo grabamos en Valpo, sí. Y está re lindo porque hay cosas que aparecen que ahora están muy en boga, ¿sí? O que durante 2020 y 2021 se pusieron muy en boga, como que es un disco premonitorio, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, sin saberlo estábamos promulgando un feminismo temprano, ¿cachai? O sea, ya temprano no es me esté pasando, ¿cachai? Simón de Beauvoir lo hizo hace 500 años, ¿cachai? Pero estoy diciendo que en la escena no se veía tan fuerte, ¿cachai? Y si se veía, era algo que era latente. Nosotros también fuimos parte de ese episodio de latencia, ¿cierto? Que estaba emergiendo, ¿cachai? La Cata vestía así con traje, ya era algo disruptivo, ¿cachai? Caminando por las calles de Valparaíso, súper empoderada, así, segura, ¿cachai? Como con esa onda, así. La inclusión de parejas homosexuales, ¿cierto? En escena, de personas con capacidades motoras distintas, ¿cachai? Como que era como una visión así muy, muy bonita, muy de la calle, así, ¿cachai? Muy del pueblo, de las personas, del común. Como que somos todos, ¿cachai? Y algo está pasando y hay que poner las cosas en su lugar. Entonces como que se dio eso de trabajar el altavoz. Esteban tenía un rollo muy, todavía lo tiene, un rollo muy, muy cercano a todo lo que son las disidencias sociales, ¿cachai? Todo con los disidentes, él es muy amante de todo esto, ¿cachai? De todo este rollo. Entonces también ahí le dimos ese enfoque al video, po. Y estuvo bueno, puta, un buen tema, me gusta y sirve, ¿cachai? Como que eso es, pues aporta, creo yo, no sé, pues, se sitúa en un lugar, pues no es algo que tú decís, estoy enamorado de mi chica y no sé, pues es contingente. Me encantan las canciones y todo esto, ¿no? Pero como que es útil, digo que sirve, aporta, ¿tú cachai? De hecho, así como cerrando un poco este capítulo, no sé, sí, pues me acuerdo de ver el video y me llamó mucho la atención el lugar, sobre todo donde habían grabado, sobre la calle. Reconocí, por ejemplo, la calle Esmeralda. Claro. Y fue como... Y claro, está también esa pertenencia también con Valparaíso. Eso es un punto que quería hacer, como, no sé si llamarlo paréntesis, pero ¿cómo se podría reflejar en ustedes, en la música de Téfiret, esa pertenencia no solo con el rock chileno, sino también con un lugar tan mágico como es Valparaíso, que de hecho ver a Téfiret ahí como representando de alguna forma la magia de un lugar como es Valpo, cómo a ustedes los influyó ahí de alguna forma? ¿Cómo para ustedes ese sentimiento de pertenencia se traduce, por ejemplo, en la música? Sí, yo creo que en lo humano. O sea, casi todos los porteños son todos amorosos. Como que son buenas ondas, son querendones. Así. Eso por un lado, así como que en las ciudades que son un poco más grandes, como que se pierde un poco eso. Como que esa calidez, yo creo que es algo que teníamos, como ese círculo entonces del Téfiret, como muy rico, muy buena onda. Y en cuanto a lo musical, creo que hay temas como que te llevan a esa nostalgia del puerto. ¿Sí? Puta, horas mirando el mar en los miradores, ¿sí? Mirando los ascensores, los cerros, los pasajes escondidos que están por ahí, hay letras como que son como bien desoladoras, ¿sí? Que huelen a Valpo igual. Así. Por ejemplo, no sé, Vital, por ejemplo, del Regeneración. Es un tema así que tú te sentás así en el puerto mirando el mar, y si estás pasando por un lugar emocionalmente parecido, coincide. Yo creo que algo de eso hay en las letras, en la música también. Tú cachái que Valpo es carnaval, po. Valpo el patio trasero de alguna manera de Santiago, pues siempre hay joda, po. Entonces yo creo que eso también se ve en los discos, po. Los discos de Téfiret son súper atrevidos, ¿sí? Podemos hacer lo que queramos, nunca hemos tenido ninguna restricción al respecto, ¿sí? En ese sentido es como la multiculturalidad de Valparaíso, yo creo que se refleja también en la música, ¿sí? Entonces está como por un lado como lo humano, está también un lado la parte de las letras, ¿cierto? Que si las buscáis hay algunas cosas por ahí, una cierta poesía como nostálgica, y la música. Yo creo que la música, lo abierta que es la música es lo que refleja Valparaíso. Uno sin darse cuenta está con todos esos elementos, po, que te hacen hacer una música distinta, ¿cachai? Eso yo creo que a grandes rasgos con Valpo. Igual uno siempre tiene influencias, por ejemplo, también deben haber guiños a los jaivas, deben haber guiños a los congresos, deben haber guiños a los tríos, ¿cachai? Que son como la triqueta, así, para mí, del rock porteño, clásico. Tú estabas contando la anécdota de Tierra, de cómo se originó la de Altavoz, cómo se originó como el riff. Y una anécdota bien interesante que creo que poca gente lo sabe, Richie Blackmore hace un tiempo contó cómo nació el riff de Black Knight. Sí, y fue precisamente tomándolo de un tema de Hendrix, Hey Joe, y pasó un caso muy parecido. Entonces, de alguna forma, Téfiret, la impresión que uno le da también, que Téfiret toma, ¿cómo se podría decir? Toma esa influencia y las pule hacia su firma. Y de hecho, precisamente lo que tú mencionabas al respecto, las pule en un sentimiento latinoamericano. O sea, Téfiret, si hay algo que se le puede, hay una virtud por la cual uno le mete fichas a Téfiret, es por el amor por la música latinoamericana y cómo lo adapta a su lenguaje. Es que lo latinoamericano es algo que es transversal y es fundacional en Téfiret, es muy importante porque... Después con el tiempo conversando, ¿cierto? Con mismo Cristian Mardones, conversando ahí en las cervezas que uno se toma antes o después, para no quedar como poco profesional. Estábamos conversando y me acuerdo que el Chris me decía, oye, ¿tú cachai por qué nos gusta Metallica o no? Yo decía, puta, porque son buenos, porque tienen buenos riffs, ¿cachai? Los músicos son buenos, han trabajado caleta, ¿cierto? Los temas son coreables. Me dijo, sí, me dijo. Pero además tiene un componente, po. Huelen a gringo, po. Huelen a gringo. Y eso, nosotros que somos sudamericanos, latinoamericanos, nos llama la atención, po, ¿cachai? Porque es algo que no tenemos, po, ¿cachai? Por yo muy gringo que quiera ser o parecer, no lo soy, ¿cachai? O sea, yo soy de este lugar de la tierra, yo tengo una conexión con esta tierra, con este sentir, con esta pulsación, con esta vibración de la tierra, ¿cachai? Y eso es algo que nosotros podemos entregar, ¿cachai? En ese sentido, he leído y he escuchado harto a Ernesto Holman, que tiene este rollo, ¿cierto?, con la cosmovisión mapuche y con la vibración que este lugar del mundo tiene. Entonces, nosotros que habitamos este lugar somos los que podemos entregar ese sentimiento, ¿cachai? Y de manera fidedigna. Yo puedo tocar heavy metal y puedo tocar una sonata o una fuga y todo eso, y lo puedo hacer, y hay muchas personas que lo hacen bien y que tienen las capacidades para hacerlo, pero nosotros somos los indicados para tocar la cueca, ¿cachai? Somos los indicados para tocar una chacarera, ¿cachai? Somos los indicados para tocar samba, con S y con Z, ¿cachai? Somos los indicados para tocar bullerengue, para tocar afro Perú, ¿cachai? Landó, festejo, tumbe, no sé, una cantidad de ritmos que hay, pues, porque tenemos esa cuestión, pues. Entonces, primero te tiene que gustar, porque claro, esto puede quedar en el discurso, pero si te gusta y si vibráis, tenéis que aprovecharlo. Tenéis que aprovecharlo. O sea, los Jaivas la tenían clarísima. El gato se fue a recorrer América antes de sacar el volantín. Y el loco les dijo así de vuelta, es que ya toda esta música que hacemos está bien, lo hemos pasado súper bien, pero tenemos que hacer nuestra música. Con esa visión, ¿cachai? Incorporar instrumentos latinoamericanos, como lo hizo Congreso, ¿cachai? De incorporar tarcas, ¿cachai? En sus primeros discos, así, buscando nuevas sonoridades, pues mezclando también el mundo académico, con el rock, la quena, no sé, por el charango, etcétera. Todos instrumentos que se han ido incorporando. Entonces, por eso lo latinoamericano es tan importante, ¿cachai? Porque te da una identidad. Te sitúa en un lugar, en una casa, tú dices, ah, estos locos son de acá. Y eso es súper atractivo, po. ¿Cachai? Si tú ves, por ejemplo, en España, Andalucía, ¿qué quieres escuchar? Flamenco. ¿Sí? O sea, es una cosa como lo más natural que hay. De hecho, volviendo, así como tomando un ejemplo al respecto, y quizá el ejemplo más clásico a nivel local, tenemos, por ejemplo, el Corazones de los Prisioneros, que el tema Tren al Sur tiene un charango ahí incorporado. Entonces, claro, de alguna forma, queda esa impresión de que Téfiret tiene un compromiso que no se queda solo en el discurso, sino en la práctica. Y eso es lo que llama mucho. A mí, por ejemplo, recuerdo que hace tiempo me tocó hacer una reseña de Alquimia, la disfruté, de verdad disfruté el disco, disfruto el disco cuando lo escucho, y de verdad se nota que hay un compromiso, hay un lenguaje incorporado. Entonces, de cierto modo, Téfiret tiene no se puede disociar a Téfiret de la identidad, y una identidad que corresponde al contexto que ven a hacer esta música. Claro, el tema de la identidad es súper importante y hace bien. A mí, por ejemplo, me gusta mucho escuchar mucha música latinoamericana, es parte de mi vida, así como que no podría estar todo el rato escuchando prog o rock. Siempre tengo que estar escuchando música que sea como de acá, ¿sí? Porque me hace bien, me hace estar como más conectado con mi realidad, ¿cachai? No sé si coincide en eso, pero como una manera de estar más presente, ¿cachai? Lo que es real. Enfocándonos un poco así como en el futuro, a pesar de que estamos en una etapa tipo Lamb Lies Down on Broadway. Llegar, claro, por ejemplo, a la siguiente misión es llegar al Trick of the Tail y quizás al Win and Wuthering, cosas así. Claro. ¿Cómo ves tú en estos momentos, ¿en qué fase, por ejemplo, ves momento a Téfiret ahí dentro de este, por llamarlo así, de, a ver, qué palabra podríamos usar? Igual dentro de este hiato, de este letargo. Claro. ¿Cómo ves tú ese, ahí el futuro, en cierto modo, si habrá, por ejemplo, o hay algún avance para un nuevo despertar? Afortunadamente sí. Hay camino, hay ganas. Y después de la alquimia nos quedamos con temas nuevos. En la alquimia depositamos mucha energía. Fue una gran inversión de tiempo, de cariño y también de lucas. Entonces como que también tuvimos que parar un poquito de eso, porque también tuvimos que cerrar ese proceso completamente. Me hubiese gustado haberle dado un poquito más de gira, haber promocionado un poquito más la alquimia, pero también estaba difícil. O sea, después llegó el estallido social y fue una cuestión que nos remeció a todos, ¿cachai? Teníamos una cachada de conciertos agendados para todo ese tiempo y no sé, pues cancelamos 5 o 6 fechas, ¿cachai? Nos invitaron a la cumbre del rock, que no se hizo, que también estábamos ahí. Quedamos en grabar un video con Alain Johannes, que tiene una participación en el Alquimia, ¿cachai? Que también es una historia de re entretenida, ¿cachai? Cosas que se fueron dando y que no se pudieron hacer por ABC motivo, ¿sí? Entonces, bueno, cerramos el proceso de Alquimia, etcétera y todo. Y quedó material. En el año 2019, a mediados de 2019, compuse 4 temas y los grabé como una maqueta, así como que grabé el bajo, la batería y la guitarra y se lo mandé a los chiquillos. Los chiquillos dijeron, no, esta cuestión está mortal, así está buena, me gusta. Empezamos a ensayar, cada uno le colocó de su cosecha. Ahí ya en ese entonces ya estaba la Claudita Contreras, que es tremenda cantante, que es nuestra corista. Entonces empezamos a incorporar más elementos latinoamericanos y para allá va, ¿cachai? Planeamos sacar un nuevo trabajo que va a tener, yo creo que 4 canciones, un EP chiquitito con mucho más identidad latinoamericana. Ese proceso de composición fue escuchar mucha música latinoamericana, mucha. Yo no sé, por Cita Rosa, Atahualpa Yupanqui, Elis Regina, Totó la Momposina, ¿sí? Hasta Bomba Estéreo, ¿sí? Como que esa onda así de apertura latinoamericana. Y para allá va, ¿cachai? Yo creo que es el camino. O sea, seguir haciendo rock, seguir haciendo música progresiva. Progresiva en el sentido de que progresa. Eso es súper importante decirlo, porque hay mucha gente que nos dicen, ustedes dicen que son progresivos, pero no hacen cortes raros, ni... No, o sea, quizá el discurso es progresivo, ¿cachai? Es progresista de alguna manera, ¿cachai? Como que tiene eso de seguir creciendo constantemente, de entregar un concepto, la conceptualidad de un disco, ¿cachai? Igual tenemos temas largos y todo eso, pero como que yo creo que de ahora en adelante seguir esa vía, ¿cierto? Más latinoamericanista. Y algo que nos gusta, que nos reapasiona. Y en eso estamos, ¿cachai? Ojalá que podamos sacar un single pronto. Esto ya está grabado hace tiempo, los cantó la Cata, ¿cachai? Está todo el material listo, entonces se está mezclando y luego se masteriza y se lanza. Entonces estamos a punto de sacar, yo creo que, no sé, noviembre, fines de noviembre, principio de diciembre, no sé, cuando esté listo, sacamos un single de lo nuevo de Téfiret, que está bacán, está justo para el verano, así como ideal, así. Un material fresco, rico. Fuimos al Gustaco, después con el Alquimia, entonces y en el Gustaco ya, tú cachai, pues como así, como disfrutar, pues, cachai, como que también uno se queda como con eso, de tocar ahí con eso. Entonces, conocimos a Lana Tijoux, estuvimos con los Chanchos, tocamos con ellos, esto como bueno, así como que íbamos súper bien, pero igual la pandemia ahí fue el golpe, ¿cachai? Pero estuvo bien parar. Estuvo bien parar. O sea, con los Téfiret hicimos 8 años continuos, po, ¿cachai? Continuos, sí, pero de inicio a fin no hubo ni una sola pausa, ¿cachai? Fueron 8 años de darle así, duro, 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 duro. Reuniones online, WhatsAppeos todos los días, estar hablando con gente, fue potente igual. O sea, hay un desgaste y había que parar y renovarse, y cerrar procesos, cerrar ciclos, abrir otras cosas, tener otra, renovarse al fin y al cabo. Entonces fue súper necesario. O sea, por ejemplo, no sé, pensamos, la carrera de los Beatles duró 7 años, ¿cachai? 8 años, pues como que era necesario también la pausa, ¿cachai? Como que el tiempo natural, a eso me refiero comparando con los Beatles, no, no otra cosa, ¿cachai? Como la medida, digo, de que uno necesita parar y pensar. Así que está bien, compadre. Estamos bien, estamos con la energía. Y buscando vocalista, pues también. Pues. Estamos en ese proceso. Sí, de hecho, eso es precisamente lo que asombró de Téfiret. De hecho, lo digo viéndolo, igual lo veo desde afuera. Téfiret de alguna forma nunca paró, en el sentido así como un receso, nada, fue siempre así non-stop, hasta que, claro, llegó el estallido social y sobre todo la pandemia. Y como, claro, es una pregunta que quizás puede que esté muy de más, quizás puede que no, pero siempre es necesaria, porque de alguna forma algo pasó ahí, sobre todo aquí en Chile, en que la música en vivo, la música en general, el arte como arte, le ha costado harto. O sea, estamos en un país que, sorry que lo voy a tomar una licencia, pero yo creo que he pensado que Chile es un matadero de artistas, por cualquier razón, y eso es algo... No es puede ser una exageración, pero es algo que se ve, a nivel de idiosincrasia. Pero en el caso de ustedes, claro, llegó la pandemia, bueno, en el caso de muchos músicos. ¿Cómo vieron ustedes este proceso? ¿Qué fue lo que pasó cuando de pronto dijeron que la música en vivo sufría este parón, en que las restricciones ya prácticamente era una cuestión del confinamiento, todo eso? Para ustedes como banda, para ti como músico y no solo, también como persona, ¿qué significó para usted este apocalipsis, por llamarlo así? Porque fue prácticamente como el fin del mundo, en cierto modo, y con la muerte lidiando a la vuelta de la esquina. ¿Cómo fue para ustedes? Sí, el tema de la pandemia yo creo que fue complejo para todos, para otras personas menos, pero para otras personas fue durísimo. ¿Cachai? Hubo muchas personas que murieron en esta cuestión. La pandemia fue una cuestión penca, ¿sí? Y para todos los conspiracionistas que creen que en realidad así como que fue un virus creado, bueno, da lo mismo, ¿sí? Murió gente, ¿cachai? Y eso es como lo que importa, ¿cachai? Y es duro y es similar y hay que darle la vuelta a eso porque es un tema delicado. O sea, como que hoy en día dicen ya se acabó la pandemia, así ya yo salgo, así toda la cuestión. Loco, así, ojalá que no haya quedado de lo frágil que es todo. No quedaba esa enseñanza igual. De que en un momento estoy aquí, mañana me da cualquier virus, cualquier cuestión y era, ¿cachai? Sí, yo creo que eso es importante rescatarlo. Yo creo que en lo personal eso me hizo pensar igual, la pandemia. Estamos en un momento en que las cosas están difíciles en general, o sea, en el mundo está quedando la cagada. Lo que pasa en Ucrania, lo que siempre ha pasado en Palestina, ¿cachai? Las relaciones políticas que hay en todo el mundo, o sea, el extremo fascismo que se está apoderando del mundo, ¿cierto? Que está surgiendo, que se está tomando el poder, es preocupante. Entonces, como que el mundo cambió. Es cuático eso. Ayer estaba con un amigo que también es músico, nos tomamos una cerveza, compartimos un rato matando el viernes y nos hablamos de eso. El mundo cambió, po. O sea, ya estaba cambiando, ¿cachai? Entonces fue un momento de harta reflexión, fue un momento de descanso también. Con Téfiret pudimos tomar aire un poco, eso es súper importante, nos sirvió para alejarnos un poco de de todo este training y ahora a valorarlo, ¿cachai? Porque fueron años de estar dándole así duro con todo, pero también ahora mirando para atrás, ¿cierto? En retrospectiva uno dice, puta, qué tiempos más buenos, loco. Estar tocando, así, ensayando fuerte, loco, el baterista tocando, ¿cachai? Como que uno dice, bacán, po. Eso es, po, ¿cachai? En el tiempo que no estuve tocando con los Téfiret, ¿cierto? Que no hemos estado tocando, se echa de menos eso, la bulla, tocar, ensayar, echar la talla, crear, puta que importante crear, loco, importante, en todo nivel, como decía Bob Dylan, la vida se trata de crear, y sobre todo de crearse a sí mismo. Cuando uno hace música, no solamente crea una canción, ¿cachai? Sino que se crea a sí mismo, crea una postura, esta es mi postura, ¿cachai? Es como que te creáis algo, po, ¿cachai? Eso te da un movimiento, por eso es súper importante. La pandemia eso nos dejó, pues, que necesitamos movernos, que nos necesitamos estar haciendo cosas, querer lo que hacemos y ver cuáles son las cosas que son fundamentales, ¿cachai? Yo en ese sentido he aprendido careta de que no puedo estar sin tocar, ¿cachai? El tiempo de la pandemia estuve en mi casa aquí tocando con una lupera, así, ya buena onda, bacán, pero no, por las canchas es otra cosa, ¿sí? Entonces como que un momento necesario, harto que pensar, harto para reflexionar, fue un momento de descanso, pero ya todos estamos así como medio nerviosos, como que ahora ya como que todos estamos así, mira WhatsApp, oye, ya, cuando el ensayo, ya va, qué día, como que recién ahora estamos en eso y estamos contentos, ¿sí? de tener esas ganas, de haber aprovechado este tiempo de la pandemia para replantearse. No sabíamos que se iba a ir la Cata. Se nos presentó el desafío, pero decidimos. Las 4 o 5 personas que quedamos decidimos continuar y estamos buscando ahí con calma cómo buscar la persona indicada, ¿cachai? Así, dejando un poco de lado Téfiret, dejando un poco de lado... Así, ¿qué es los artistas que te llaman la atención hoy día dentro del rock chileno, ya sea del progresivo, el metal? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué artistas te dejan hoy día así como te han llamado la atención así como reciente? ¿Alguna producción? Puta así como estrictamente chileno, no sé. A ver, te puedo decir que estuve escuchando en la pandemia, mucho el disco Bombas en el Aire de Media Banda. Puta el disco, bueno, loco. Un batatazo de música, así. ¿Qué onda, así? ¿Qué onda esos cabros, así? ¿Qué onda el Crisosto, así, con esa volada, así, con la cantante que canta ahí, Valentina Mardones? Te pasaste, así. Y después, no sé, pues estuve escuchando... no me acuerdo qué otra banda de rock chileno habré escuchado. Pero generalmente estoy consumiendo harta música. Una de las últimas bandas que me llamó mucho la atención fue el proyecto del Chris Novoselic con el Kim Tyle, el Matt Cameron, que cantan dos chicas, que se llama Secret Trees, no sé cómo se llama, Tercer Secreto. Y esa banda también, claro, esa banda me gustó mucho, así como que fue volver al old school, así como que yo escuché mucho grunge también cuando era cabro chico, y mortal, po, escucharlo así, como que esos discos como que te renuevan un poco, así como que te vienen a decir, ya loco, así, despierta, ya, está bueno ya, ¿cachai? Me pasó lo mismo cuando hice Téfiret con un disco de una banda que se llama The Entrance Band, donde toca la bajista de los Pixies, la actual, la que fue bajista también de los Perfect Circle. No me acuerdo cómo se llama esa chica. Pero mortal, porque, ¿cachai? Como que son discos así como que te hacen despertar un poco. ¿Sí? Música chilena, Caudales. El disco de Caudales lo estuve escuchando porque lo preproduje también. Los chicos cuando estaban antes de grabar, haciendo su proceso de preproducción, me mandaban los temas, pues me decían, oye, ¿qué opináis tú de esta cuestión? Y decía, ya, voy a escuchar el tema y te escribo. Y es entretenido. Hacer la preproducción de un disco entretenido. ¿Sí? Yo le quitaría esto, le sumaría esto. Muy entretenido el disco de Caudales. Caudales es una muy buena banda. Es una muy buena banda. Como que sigue la onda de la banda de Porcupine Tree. En esa onda. Así que para que lo escuchen también está muy bueno. No sé en este momento no me recuerdo qué otra banda así como potente me haya marcado, pero por el momento siempre estoy escuchando mucha música y distinta, ¿cachai? Puta, Divididos he estado escuchando caletas. Puta que son buenos los Divididos. Mortal, loco. Me gusta caleta. Como tocar esos locos. Mollo así. Como que tiene esos sonidos muy, muy ricos. Bueno, él toca con un estrato. Pero igual las escalas que usa son bluseras, como muy ricos, así esa onda. Hay una camada de músicos argentinos que está re buena, loco. Raíz Árbol es otra banda que he estado escuchando, argentina, que está muy buena. ¿Sí? De verdad que Argentina también produce mucha música, no se sabe mucho, pero está muy bueno también eso. Anati Yux escucho harto últimamente. El Vengo, ya me lo sé casi de memoria. ¿Sí? No sé, los clásicos de siempre, Soundgarden, etcétera. Toda esa música, el último de Tool, que salió en el 2019, ¿no? Finiroculum, sí. Sí, pues, ese también lo escuché, también le saqué el rollo. Esos son como los discos que he estado escuchando, así como ahora último. Nebuen Afrobeat, también, caleta. Cada vez más conectado con el afro, así. ¿Sí? Buscando así como esa sonoridad más latinoamericana, más africana. Así que bien, escuchando harta música siempre, renovándose. Tratando de generar nuevo material también para que los Téfiret podamos volver a tocar. Así que bien, compadre. Un tiempo estuve bien yacero, así como el año pasado. Estuve como muy en la onda de escuchar jazz. Ay, y descubrí una banda chilena que se llama la Orquesta del Viento. No sé si tú lo ubicáis. Es una bandaza, loco. Así como que es como si Pat Metheny hubiese nacido en Chile. ¿Cachai? Como que muy en esa onda. Muy bien tocado, de primer nivel. No sé cómo, no sé el nombre de alguno de ellos, de algún integrante, pero la Orquesta del Viento se llama. Hace una fusión jazz espectacular. Sí, pero de muy buen nivel. Así que eso, compadre. Músico melómano. Entre paréntesis, músico melómano. Muy pocas veces pasa eso. Michael Akerfeld, por ejemplo, es músico melómano. Sí, y eso igual generalmente es poco usual por un lado, pero también da gusto en cierto modo, que ahí está la orientación, de verdad también un gusto, por ejemplo, el hecho de que Téfiret esté ahí enfocándose, por ejemplo, en lo que es el aspecto de la raíz. Claro. Entonces también ahí, ¿cómo se dice? Hay algo que uno dice, ahí está el futuro. Hace poquito estuve hablando con Trío. Y claro. El nuevo disco de Trío está, por ejemplo, en una volada mucho más clásica, pero con un concepto ligado a lo que es la raíz latinoamericana, lo que es Suramérica, como ellos lo llaman. Claro. Entonces, de verdad es un gusto, por ejemplo, ¿cómo se podría decir? Hay un término que, por ejemplo, marca mucho eso, que no tiene que ver tanto con, por llamarlo así, con reinventar la rueda, sino con el regreso a casa. Como que el regreso acá, claro. Como ese regreso el que marca el paso adelante. Sí, ese paso adelante. Yo creo que uno después ya de darle tantas vueltas, de amar, ¿cierto?, a los clásicos de siempre, a los Hendrix y a todos los maestros, como que también vuelve a la casa, pues, empezáis a cachar, pues, le empezáis a tomar el peso, no sé, pues ahora es como alturas de Machu Picchu, ¿cachai? A trabajos, no sé, como Pájaros de Arcilla, ¿cachai? Que son discos que suenan vanguardistas donde los coloquías. Por ejemplo, no sé, colocáis ese disco en Japón y los japoneses te van a decir, loco, así, ¿qué onda esta música? ¿Cachai? Porque ellos todavía no tienen ni pies ni cabeza, y que bueno que sea así, que es una música que es muy vanguardista, pero que está muy conectada con la raíz. Yo creo que ya uno con el tiempo de estar tocando se da cuenta que eso es lo importante. Para mí, eso es lo importante. O sea, me encanta, no sé, pues tocar la música de Peter Frampton, por ejemplo. Me gusta, me encanta, ¿cachai? Pero mi lugar está acá, pues, ¿cachai? No está en Inglaterra, pues, entonces como que aquí es donde está pasando, pues esas son las cosas que a mí me gustan. Yo me siento auténtico, pero a lo mejor otra persona se siente súper auténtica escuchando The Smiths, ¿cachai? Y haciendo todo de The Smiths, ¿cachai? Haciendo una copia de The Smiths y está bien, ¿cachai? Pero también es súper importante que otras personas se hagan cargo de las raíces, ¿cachai? Creo yo, la raíz, pues ahí está el secreto. Terminando un poco esta entrevista, algún pequeño ejemplo, algún pequeño adelanto, algún, ¿cómo se podría decir? Hay algún, o sea, había en diciembre estaría como el adelanto de lo nuevo de Téfiret, de este EP. Claro. Algún nombre, alguna sorpresa, algo así como una pista, así como uno dice, hay que estar atento. Mira, de lo distinto que trae este disco es que agarramos ritmos que no habíamos trabajado antes, ¿cachai? Y que son ritmos latinoamericanos, que los tomamos y que hicimos ese trabajo de la creación, de la composición. Entonces viene como un carácter distinto. Y hay invitados también, hay instrumentos que no habíamos ocupado, ¿cachai? Son cosas que ahí van a cachar. Tampoco quiero revelar todos los secretillos porque también la estrategia es como sacar un single, sacar otro, así como de a poco, ¿cachai? Pero eso te lo puedo contar. Hay ritmos nuevos, hay instrumentos nuevos, es un EP, son 4 canciones, y viene full banda. Full banda quiere decir que está bajo, batería, guitarra, teclado, coros y la voz. Es un sexteto esta vez, ¿cachai? El Alquimia lo grabamos como cuarteto. Este es un sexteto. Entonces va a haber otra sonoridad. Bueno, Boris, de verdad me alegra poder... ha sido una conversación, yo creo, interesante. Ha sido de verdad llenadora. Yo diría que no deja una pista. Deja el camino ahí. Deja el camino ahí respecto a lo que se viene. De verdad, si teníamos pendiente esta conversación de alguna forma, porque igual, como lo que te decía al principio de la nota, de la entrevista, Téfiret fue una banda que marcó la década anterior a nivel el circuito local. Hicieron cosas, tres discos que no suenan iguales, sino cada uno con su color, y eso... y yo creo que el regreso a fin de año va a ser uno de los más esperados, ¿sí? Y va a ser así... Yo por lo menos me anoto con una copia, lo digo aquí. Bacán. Si hay una copia física, me anoto inmediato con una copia, de verdad. Bacán, así Claudio. Que eso, gracias Boris, gracias por tu tiempo. Esto ha sido un nuevo cara a cara con The Prog Jazz, lo nuevo, lo mejor en vanguardia musical ayer y hoy. Muchísimas gracias, Boris. Gracias a ti. Gracias a ti, Claudio, y a la gente de Prog Jazz. Y a la gente que le gusta la música y que comparte el material y que comparte lo que hace uno y lo que haces tú, que también es súper importante, la difusión, ¿cierto? La creación de contenido, súper importante, así que también agradecido también de todas las plataformas y todos los websites, ¿cierto? De toda la gente que hace periodismo musical, porque es re importante y se crea feedback, ¿cachai? Se crea escena. Que es algo que nos apasiona, que nos gusta. Muchas gracias, Boris. Y ahí nos vemos en otra ocasión, alguna otra entrevista. Así que nos estamos viendo. Ya pues, Claudio. Gracias a ti.